Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy estamos recorriendo los pasillos del canal, que a propósito este es un icono arquitectónico de la ciudad bien importante, y estas son unas escaleras de concreto que dejan ver un poco la infraestructura que tiene el mismo canal, y por eso estamos con Anderson Jaramillo hoy para hablar de un tema que nos atañe, porque se acerca el mes del Pride. El Pride, para las personas pues que no están muy contextualizadas con lo que significa, es el orgullo. El orgullo tiene que ver con sentir orgullo de quién es uno, de no tener etiquetas, de simplemente estar dándole la cara a la vida. Así que Anderson, bienvenido. Sergio, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Soy estudiante de psicología de la Universidad de Envigado. Actualmente, como lo dice Sergio, estoy liderando junto con otras marcas importantes y acá a nivel ciudad lo que será el Festival del Pride. Como decía Sergio, y alimentando un poco, para nosotros el Pride es libertad, es hablar en términos de inclusión, de términos de aceptación, de que todos en nuestras diferencias conformamos lo que somos la sociedad. Magno Producciones, que es la marca que lidero en cuanto a fiestas, estamos muy enfocados en lo que es eso, inclusión, vivir la fiesta desde el ámbito de entendernos como la... Pero no es solo fiesta, porque es que al lado de la fiesta ustedes también tienen un propósito social importante, porque pues algo de lo que deja la fiesta y algo de la diversión y la participación, pues algunos recursos para hacer un trabajo social, ¿o no? Claro, eso es súper importante para nosotros, teniendo en cuenta que es entender como desde mi celebración, desde mi diversión, aportar para ciertas causas sociales, teniendo en cuenta que cierta cantidad de utilidades va destinadas a estas obras sociales. Digamos que para julio tenemos destinada una campaña de salud donde se beneficiarán 20 personas para sus gafas, teniendo en cuenta pues sus necesidades a nivel visuales. Entonces para nosotros eso es fundamental y nos llena a partir de que nos divertimos, sí, pero en el mismo momento estamos haciendo un aporte para, digamos, personas que en ese momento no cuentan como con la situación favorecida, como muchos estamos en este momento. Anderson, hablemos un poco del estilo, el estilo que se maneja en esas fiestas, porque hay que verse bien cool, ¿no? Desde Magno Producciones el foco es los tardeos en rooftop, acá en el sector del Parque Lleras. Es conocer a Medellín desde diferentes sectores, en la diversión, en la fiesta, y comprender el entretenimiento con el arte, ya que complementamos los invitados especiales desde la danza artística y el arte callejero, que hoy en día tenemos mucho de qué aprender de ellos acá en la ciudad de Medellín. Bueno, redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar para saber un poco todo el tema de las fiestas, para saber cómo apoyar, para ir, los que quieren ir, los que quieren sentir orgullo por el Pride? Bueno, para el Pride es muy importante que nos sigan en histórico.fest y en la marca que estamos liderando es Magno Producciones 2021. Bueno, nos encanta acercarnos así a diferentes personalidades a través de la ciudad. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí TV. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.